Almudena. Muy buenas, no sé cómo decirlo de Carlos, Carlosa, Carlose. No, no, ten cuidado, no va a ser que lo copien y busquen un candidato para en el PSOE, alguno así que colar, no sé yo, de verdad. Almudena, yo no sé muy bien qué hacéis intentando buscar. Oye, para economía un Laschetti, un señor que sabe de arriba abajo de economía todo lo que le pongas encima de la mesa. A médicos con experiencia investigadora, que si Ruiz Escudero, que si Antonio Zapatero. A magistrados como Enrique López, pero ¿qué hacéis buscando un gobierno de gente que sabe? Buscadlos a todos, todas y todes. Oye, acabáis muy pronto, ala, tenéis ahí una cola, podéis hacer la selección estilo macho alfalfa. Yo, de verdad que esto es de coña, yo de verdad, Almudena. Bueno, a mí ayer, Carlos, independientemente del todas, todos, todes, escuchades, ¿no?, que era casi lo más fuerte, no sé si te has enterado que Lilith Bestringe, que quiere ser diputada por la Comunidad de Madrid, ayer dijo que Pozuelo y Parla son barrios madrileños. Ya. Ese es el nivel. Si oye, es que haciendo el chiste, lo raro es que no se haya confundido con barrios y barras, porque yo creo que las barras son más lo suyo, pero bueno. Almudena, antes de que vayamos, que quiero que me hagas un repaso de cómo va la campaña, qué es lo que está pasando, quiero que veamos esto. Sé perfectamente que esto, bueno, yo qué sé, esto ocurrió en Guadalajara, a lo mejor Lilith Bestringe te lo confunde con un barrio de Madrid, pero bueno, vamos a ver lo que ocurrió con el Partido Socialista. Hoy estaba defendiendo aquí una historia, la llevo defendiendo durante todo el programa, Almudena, y es que esta historia de qué moderadito es Gabilondo, qué moderadito es este señor que sale en Moncloa con corbata, que se llama Pedro Sánchez, lo malo es Podemos. Pues no, señores míos, lo malo malo es Podemos, y si vas con Podemos a muerte eres igual que el de Podemos. Bueno, Partido Socialista, viernes, pleno de la Diputación de Guadalajara. Allí se reúnen y efectivamente Unidas Podemos hace su función y manda nada más y nada menos que este escrito en el cual exige apoyo, lo leo literalmente, apoyo al proceso constituyente por la República. Bueno, lo primero que habría que explicarle a la gente de Podemos es que lanzar un proceso constituyente por la República desde la Diputación de Guadalajara va a ser un tanto complicado, ¿vale? Ahí lo dejemos. Lilith Bestringe a lo mejor compra la mercancía. Cualquier persona medianamente leída ya les digo yo que no. Pero bueno, atención a lo que defiende. Lo que defiende este escrito es que directamente se derroque no solamente la monarquía, sino con la monarquía toda nuestra Constitución. Por eso aparece la expresión proceso constituyente. Tumbar de arriba a abajo nuestra Constitución, convertirla en una bola de papel, meterla en la basura y a partir de ahí reconstruir todo nuestro esquema de Estado de Derecho en base a los sueños húmedos de Unidas Podemos. Un proceso constituyente por la República. ¿Y qué es lo que dice en el texto? ¿Qué es esto que aparece aquí? Lo digo para estos cazafakes y tal, ¿vale? Para que sepan lo que es fake y lo que no. Con este documento encima de la mesa, ellos lo que dicen es que lo que hay que reinstaurar es la Segunda República. Tal cual, la Segunda República. Aquella sobre la cual el propio presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora, acabó escribiendo en sus diarios directamente una mención de cómo se había levantado la izquierda contra la legitimidad de la República. Y cómo había acabado aquello en hordas de pistoleros de un lado y del otro, paseándose por las calles asesinando a gente. Bueno, pues eso es lo que ellos reclaman. Y ahora la pregunta del millón, Almudena. ¿Qué hace el Partido Socialista? ¿Vota un no? ¿Se hace determinada cuestión? ¿No se atreve a votar no? ¿Se une a estos? Bueno, pues te lo digo directamente, se abstuvo. El Partido Socialista se abstuvo. El Partido Socialista no ha querido defender ya en público, en un acto con validez administrativa, no ha querido defender nuestro sistema constitucional, nuestra monarquía, la Constitución. Esto es el Partido Socialista. Y ahora ya te dejo barra libre, Almudena, y tráetelo al terreno de Madrid. Porque si son capaces de hacerlo en Guadalajara, el que no se crea que son capaces de hacerlo en Madrid, que se lo haga mirar. Hombre, por supuesto, Carlos, que son capaces de hacerlo en Madrid y en España. Es que el Partido Socialista ya no es el Partido Socialista de Felipe González. Ahora mismo lo que es el Partido Sanchista, que depende de Podemos, absolutamente y completamente. A mí no me extraña nada que el Partido Socialista se haya abstenido en esto de abrir un proceso constituyente. Tampoco me extraña que lo proponga Podemos. Quiero recordar que así empezó en Venezuela. También quisieron abrir un proceso constituyente y lo que estamos viendo de Pedro Sánchez, desde que ha llegado al gobierno y ha dado el giro autoritario que ha dado, que ha llevado a 2.500 jueces a tener que escribir a Bruselas porque aquí se quiere liquidar la separación de poderes, mejor no hablamos de cómo utilizan los medios de comunicación públicos, es que quieren precisamente liquidar la Constitución. Y lo quiere tanto Podemos como el Partido Socialista, porque todo esto de gobernar por decreto, el aprobar una ley del CNI, el aprobar la ley CELA, el aprobar todas las cosas que están aprobando, aprovechando el estado de alarma, no lo está haciendo Pablo Iglesias, lo está haciendo el candidato a la Comunidad de Madrid, que es el señor Pedro Sánchez.
A ver, es que tiene que quedar muy claro, votar al Partido Socialista, votar a Gabilondo, es votar a Pedro Sánchez y es votar a Pablo Iglesias. Harían en Madrid lo mismo que han estado haciendo en el gobierno de España. Y en cuanto a lo que decías de la Segunda República, mira, hay que recordar que la izquierda se levantó contra la Segunda República, a la que ni siquiera dejaron llegar a ser república, porque en una república ni se queman iglesias, ni se persigue al disidente, ni nada por el estilo. El problema es que esta gente, desde que llegó José Luis Rodríguez Zapatero al poder, pretende entroncar la legitimidad democrática de la España de la prosperidad con esa Segunda República, obviando la transición, la concordia, y en eso están en derrumbar todas las instituciones que sostienen nuestra democracia. Y repito, esto no es una cuestión de Podemos, esto es el Partido Sanchista, esto es Pedro Sánchez. ¿Cómo va la campaña, Almudena? ¿Nos podemos relajar? ¿No nos podemos relajar? ¿Hay que tenerle miedo a este candidato, al señor Gabilondo? ¿Puede subir? Yo tengo la sensación de que está bajando. Ahora, por mucha sensación que tenga de que está bajando, desde luego, dejarle una sola oportunidad, porque alguien no acuda a las urnas, de que nos puedan truncar lo que hemos tardado tantísimo tiempo en construir, que es un dique a todo este tipo de barbaridades en Madrid. Un dique maravilloso llamado Libertad. Sí, la verdad, la campaña tengo que decirte que va razonablemente bien, nosotros lo palpamos en la calle. Yo no había vivido desde hacía décadas unas elecciones en que la gente sale a decirte que te quiere votar, o sea, que no hay ni que movilizar el voto porque está movilizado. Lo que pasa que es verdad que desde la izquierda van a hacer todo el juego sucio que puedan. Fíjate, hoy Pedro Sánchez, que salía diciendo aquello de a votar, a votar, a votar, es el mismo Pedro Sánchez que al inicio de campaña intentó meter el miedo en la gente mayor con las vacunas de AstraZeneca, con el COVID, etcétera, etcétera. Ahora se han dado cuenta que quienes se han desmovilizado son sus votantes del sur y además los votantes especialmente del Partido Sanchista, y están intentando remediarlo. Lo que no podemos hacer es confiarnos. Esto no está hecho. Lo tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros el 4 de mayo en las urnas, porque no hay ni que confiar en las encuestas, que son buenas. No te voy a decir que no son buenas, son buenísimas. Y lo que palpamos en la calle es muy bueno, pero luego hay que ir a votar, porque si no, es que nos van a romper nuestro modelo de convivencia, van a acabar con la libertad en Madrid. Bueno, pues déjame que lance un mensaje. Vamos a ver, si son buenas para mantener lo que nos ha costado tanto tiempo construir en Madrid, voy a poner metas volantes, ¿eh? Como en la Vuelta Ciclista a España. Si la gente va mucho a votar y le cuesta más entrar a un señor llamado Pablo Iglesias, imagínense todos los que nos están viendo el sueño de poderle ver extraparlamentario, que se quede fuera de la Asamblea de Madrid. ¿Esto vale, Almudena? Cuenta. Tienes toda la razón. Vale. Si conseguimos aumentar muchísimo la participación, Podemos, que según todos los estudios demoscópicos, porque no ha habido efecto Iglesias, o sea, aquí estamos hablando de que tienen un 7%. Cuanto más suba la participación, más baja el porcentaje de Podemos. Y hay que recordar que con menos de un 5% mandamos a Pablo Iglesias a galapagar definitivamente, ¿eh? O sea, es otro motivo para ir a votar. A ver si le mandamos con todas, todos y todes los de su partido. Le mandaremos entre todas, todas, a ver, que es que ni me sale decir tanta tontería, todas, todos y todes, al señor Iglesias, Iglesios e Iglesies. Ay, Dios bendito. Almudena, un beso muy grande. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues esa es la situación, tranquilidad en el frente, pero no nos confiemos, ¿vale? Lo digo porque esto de las urnas...